El arcángel San Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, es el arcángel más conocido, el más invocado, al que más se le reza. Es el principal protector espiritual. El arcángel Miguel es el enemigo de las fuerzas del mal. Es el ángel de la muerte, ya que se dice que ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Él pesa las almas en una balanza perfecta en el día del juicio final. Y además es el guardián de la espiritualidad. Debido a las referencias religiosas, el arcángel Miguel se representa con una armadura de guerrero. La imagen más frecuente lo muestra como conquistador de las fuerzas del mal, con el talón sobre la cabeza del ángel caído. Casi siempre lleva una balanza, llaves o cadenas en las manos, además de un manto. Los atributos del arcángel Miguel se refieren a su papel de justiciero, protector de inocentes y juez de maldad. La imagen del arcángel Miguel se basa literalmente en versos bíblicos como el del libro de Josué, donde lo menciona como capitán de los ejércitos de Dios. La referencia es en Josué capítulo 5, capítulo del 13, versículo 15. Tiene también otro nivel de significado que refleja la condición y necesidad de todos los seres humanos, ya que posee todas las fuerzas espirituales. La imagen de un guerrero se representa con la defensa de las fuerzas del mal y la oscuridad que acechan a los humanos, como la ignorancia, la inconsciencia y la esclavitud a los apegos materiales e emocionales. El título de Príncipe de la Luz se representa con la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad y el miedo. Su coraza significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. El casco significa invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. El escudo representa el universo, la protección. La espada representa la luz que da la fuerza espiritual, y con esta fuerza se establece la paz y la justicia de Dios. La espada también significa el arma de la verdad, con la que se rompe el velo de la ignorancia. La balanza significa la justicia, el equilibrio y el orden. En la balanza cuelgan las acciones buenas y malas, equilibradas por el amor y la bondad que redimen al alma. Cuando lleva llaves, estas representan el poder para abrir las puertas del cielo a las almas que por medio de sus acciones, pensamientos y sentimientos se lo han ganado. Las cadenas representan su poder para romper las ataduras que esclavizan a la humanidad, con los vicios y los apegos. El manto representa protección y poder de habitar el espacio donde conviven los seres positivos y negativos. Con él protege a los seres humanos de las vibraciones del mal. Esta oración del Papa León XIII a San Miguel Arcángel es muy poderoso. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la lucha, sé mi amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre mí tu poder. Es mi humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja a Satanás a los infiernos y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.